Pues así es, fui candidato en el año 2015, fui candidato en el año 2019 y esta vez era la tercera vez que afronté... hombre, es un reto, una responsabilidad, pero sobre todo Sandro, un honor, porque bueno, volver a competir con las compañeras y con los compañeros de otras fuerzas políticas para volver a ser alcalde para los próximos cuatro años, yo creo que para los que somos de aquí... Eh, amamos nuestro, nuestro pueblo, pues para mí es un honor enorme. Y además fue una asamblea muy amable, me sentí apoyadísimo, me sentí feliz e incluso emocionado, porque aunque uno lleva muchos años en esto, emociona cuando la gente te muestra el cariño, el respeto, porque al final es el reconocimiento al trabajo que por lo menos uno intenta hacer. ¿no? Sí. Yo creo que aquí nosotros nos caracterizamos ya desde hace años de tener un grupo de gobierno educado y una oposición educada también. ...que Discrepar no quiere decir chillar, discrepar no quiere decir insultar, discrepar no quiere decir los malos modos. Yo llevo como alcalde nueve años, no he levantado la voz en un pleno, no hemos tenido que tener un mal gesto con ningún compañero nunca. Yo creo que al final somos 21 concejales, mujeres y hombres, que representamos a cuatro fuerzas políticas. A nosotros, porque las urnas quisieron que eso fuera así, nos toca la responsabilidad de gobernar durante cuatro años, pero el 80% de los asuntos de los plenos van por unanimidad. Claro, ejemplo, lo que pasó hace un mes, eh, las ordenanzas, que al final son las tasas impuestos para el próximo año en un año preelectoral, ha sido aprobado por unanimidad. Quiero decir, creo que, por suerte, porque creo que al final el municipio es el que gana, estamos en un municipio de altura política, donde los compañeros y las compañeras que pertenecen a las cuatro fuerzas políticas son gente educada, correcta, que aportan ideas y las que son válidas y las que consideramos todos que son buenas, van a los plenos y por consenso salen. Nosotros somos un partido asambleario, entonces en los estatutos nuestros el candidato o la candidata que opte a la alcaldía tiene que recoger como mínimo el 20% de los avales de su comité local. Yo por suerte los pude recoger todos, pero con el 20% tiene. Y posteriormente el comité local propone a la asamblea. La asamblea nuestra fueron 200 personas aproximadamente. Y allí de forma asamblearia la gente vota. Quiere decir, somos un partido asambleario. Pasamos una serie de, de filtros y los que deciden son ellos. Más que lo que es como tiene que ser, quiere decir, nadie se puede autoproclamar a nada, ni un dedo de nadie puede decir el candidato eres tú. Por eso uno se siente reforzado, porque hombre, es la asamblea de tu comité local. En tu municipio, mujeres y hombres de distintas edades, de distintos barrios, lo que apuestan por ti, por ti para que vuelvan a ser el candidato para las elecciones de mayo del próximo año 2023? Eh, Sandro, indiscutiblemente que sí. Eh, candidatos estrella dejaron de haber desde hace muchos años. Un candidato es el cartel, pero el equipo es el seguro de vida para que tú puedas luego gobernar durante cuatro años. Yo presumo de tener un equipo solvente, comprometido, profesional, riguroso, entregado, donde se combina la juventud con otras personas que ya llevan unos cuantos años. Es decir, los equipos funcionan, los alcaldes individualizadamente es más pronto que tarde cuando caen. Un municipio como este, donde habitamos 43.000 personas, mide 210 kilómetros cuadrados, tiene 30 barrios. Si no tienes un buen equipo, solvente, yo tengo delegado menos educación y cultura, todo. Porque educación y cultura lo llevo usted. Lo, lo llevo yo, pero salvo eso, el resto tengo delegado todo, hasta la firma. Quiere decir, cada concejal lleva su área, coordina su área, la firma y se responsabiliza de ello. Eso quiere decir que tengo plena, absoluta confianza en tener un equipo de mujeres y hombres preparados. Comprometidos y leales, que en política la lealtad es muy importante. Bueno, nosotros, yo en las elecciones del año 2015 y en las del 2019 gané en los 52 colegios electorales, es decir, en todo, de cualquier barrio. Yo creo que eso es un aval importante. Y más, en un municipio como este, que tiene una participación muy alta, aquí vota el 80%, es decir, hay municipios como el de Arona que vota el 38%. El 60% de la población se queda en casa. En un municipio como este, el 80% de la población va y vota. Por lo tanto, pasas por un buen filtro, tienes un aval importante, y hombre, eso te da también fuerza, estímulo y responsabilidad para afrontar cuatro años. Hombre, estos cuatro años han sido bastante raros, porque han sido bastante duros, porque claramente nos han cogido en medio situaciones inesperadas, ¿no? pues nosotros ganamos las elecciones generales también y las elecciones europeas también. Sí, nosotros tenemos un aval electoral en el municipio importante. Creo que somos una de las pocas fuerzas políticas que ganan las elecciones locales, insulares, al parlamento generales y europeas. Quiere decir que hay bastante fidelidad del voto, lo cual también dice que, bueno, tenemos un apoyo electoral de la ciudadanía considerablemente alto. Bueno, yo creo que son dos aspectos que se contraponen uno con otro. Una, yo creo que han sido cuatro años malos, de gestión mala y sobre todo alejada de la ciudadanía, alejada de la municipalidad y en ocasiones incluso sectaria. Lo que en el presupuesto del año pasado pasó... Políticamente feo. O sea, repartir 16 millones de euros a dedo a los municipios afines no es correcto. Eso Adán Martín nunca lo hizo. Eso Ricardo Mercho nunca lo hizo. Eso Carlos Alonso nunca lo hizo. Fueron tres presidentes, no sectarios nunca. Lo que había, se repartía entre todos, de forma igualitaria. Yo creo que eso ha sido uno de los debes más importantes. Más sabiendo las carencias que la municipalidad ha tenido estos dos años. Recuerda, Sandro, que nos prometieron un fondo de reconstrucción municipal. Nos engañaron. El Estado, el gobierno de Canarias, el Cabildo y hasta la FEM, que lo pidió y nunca vino. ¿Y qué expectativas tenemos? Yo creo que hemos elegido a una candidata perfecta, que reúne las condiciones perfectas. Una mujer joven pero con una experiencia empezó siendo concejal eso para mí es importante sí, sí. porque la mili se hace en la municipalidad después ha sido otras muchas cosas pero Rosa Dávila empezó siendo concejala de jardines y de parque importante cuatro años y bueno yo creo que es una mujer que tiene un compromiso con Tenerife importante un proyecto de Tenerife perfectamente claro y estamos muy esperanzados, ilusionados, que Rosa Dávila sea la primera mujer presidenta del Cabildo Insular. De hecho, yo campaña electoral no hago. No. O sea, yo no hago ningún mítin en los 15 días de campaña. Yo no hago campaña electoral. Mi campaña empezó el 27 de mayo del año 2019, el día después. Yo, he, yo no, hemos mantenido una línea de trabajo homogénea durante los cuatro años. Ahora toca rendir cuentas. Pero yo, los 15 días de campaña, no hago campaña. Pero no, cartel, ¿no? ¿Eh? Cartel sí, sí pero es decir, no hago acto, no voy. ¿Cómo voy yo a ir a un barrio que ha ido 40 veces durante estos cuatro años? Claro, ¿pero usted por qué ¿Cómo voy a, a ir, a, ir claro. a una calle que ha ido 10 veces durante estos cuatro años? Quiere decir, yo durante estos cuatro años, sumado los cuatro años, habré hecho unos 3.000 actos aproximadamente. O sea, he estado en 3.000 lugares, en 3.000 sitios, a una media de 900 actos cada año. Me parece incluso irrespetuoso, incluso faltarle a la conciencia democrática de la ciudadanía hacer campaña. Mi campaña dura cuatro años, la campaña de trabajo de mi equipo dura cuatro años, y luego que la gente evalúe y con honestidad humildad y trabajo, voté. Y si deciden que tengo que continuar cuatro años más, lo afrontaré con más ilusión y gana que nunca, porque por eso he dado el paso. Creo que eso es lo bueno, lo sabio y lo enigmático que la democracia tiene, que en una hora, el día de las elecciones por la noche, el pueblo decide quién va a gobernar el municipio en los próximos cuatro años. Y, francamente, yo me siento con mi trabajo hecho. Creo que hemos estudiado muy bien estos cuatro años y nos podemos presentar a la PAU perfectamente. Yo a, mi, a mis alumnos les decía siempre, el éxito de un examen no está el día anterior, está en el trabajo continuo, en el día a día, en no perder una clase nunca. Yo he aplicado eso a la política. Yo... Creo que soy un estudiante bueno, creo que mi equipo es una buena clase y se afronta las elecciones preparados. Vamos el día ese emocionado, pero no vamos inquietos, porque hemos estudiado, nos hemos preparado, hemos hecho el trabajo bien y ahora el profesor, que es el municipio, es quien evalúa. La, la experiencia que tengo yo es que la suerte funciona una vez. Pero créeme, que si repites mayorías absolutas de forma continua, no es suerte, es trabajo. es trabajo. Sí, vamos a ver, lo que es cosas nuestras, los plazos los marcamos nosotros. La relación mía con el vecino, la vecina y con la ciudadanía es tremendamente cordial, porque es tremendamente sincera. O sea, los dos nos entendemos perfectamente. Y es verdad, ellos saben una cosa, yo siempre estoy, yo siempre estoy. Si una noche un vecino me manda por un apuro una llamada o un WhatsApp a las once y media, doce de la noche, yo estoy. Que no tiene mérito, porque cuando te comprometes a ser servidor público, es servidor público, las 24 horas. Y luego, claro, nos toca pelear con el cabildo, el gobierno, estos cuatro años han sido duros, porque, hombre, vamos a ver me han castigado un poco bueno, porque no, a, 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 los, a los vecinos sí a lo, eso claro, eso claro, eso es, veces, es, es a veces lo que no entienden ellos que no se trata de castigar al político que no es de tu misma bueno. cuerda política al final la marca orotava es quien pierde pero bueno ahí hemos estado peleando y hemos sacado algunas cositas y bueno vamos a afrontar los próximos cuatro años Esperando que algunas de esas cosas cambien. Imagínate, Luchar, sí. claro, claro, y verte con ellos. Mira, hemos conseguido que nos asfaltaran a alguna, algunas vías. Es verdad que los proyectos, la mayoría, venían ya elaborados y cerrados de la época que Carlos Alonso estuvo. Así es. Ahora el gobierno de Canarias nos está construyendo un centro de salud nuevo. Pero venía porque Fernando Clavijo lo había dejado cerrado también. Solamente que se está ejecutando ahora. Quiere decir que han sido cuatro años duros, donde yo creo que no ser de distinta sigla política deba acabar cuando las elecciones acabaron. El día después, yo soy el alcalde de todo y defiendo los intereses de un municipio que se llama Orotava. Y nos deben de tratar con equidad, igualdad y no de forma sectaria y a veces sucede pues eso es injusto porque al final no Francisco Linares pierde no Adolfo González pierde no el PP pierde no coalición canarias pierde no los ralejos y la Orotava pierde además a lo que tenemos derecho y si yo no quiero más que nadie pero no quiero menos que nadie porque mis ciudadanos tienen el mismo derecho que el Cabildo y el Gobierno de Canarias los trate e Invierta que cualquier otro municipio equitativamente, eso es lo que yo he echado en falta en los tiempos de Fernando Clavijo, de Carlos Alonso, de Adán Martín. Yo nunca vi sectarismo, siempre vi igualdad. Quiere decir, lo que había era esto: se repartía entre todos de forma concurrente, quiere decir, de forma igualitaria. Creo que si queremos hacer isla y queremos hacer Canarias. Tenemos que pensar que la confrontación electoral dura 15 días. El día después, todos somos ciudadanos y estamos donde estamos porque las urnas nos han puesto. Y merecemos el mismo respeto, tengamos la sigla que tengamos. O sea, yo hoy día que voy para Santa Cruz, que tengo que estar a las 8, me levanto a las 5 para salir a las 6 y tardo dos horas. Pero es que cuando salgo de aquí, en el mayorazgo, ya hay cola. Yo recuerdo. Una foto de los candidatos y alcaldes del PSOE en un puente en la matanza año 2019. Acabaremos con esto en un año. Han pasado cuatro años. Cuando Carlos Alonso se fue en el año 19, ganando las elecciones, pacto legítimo, el proyecto del carril busbao del carril reversible, quedó hecho, empaquetado y financiado. Sin embargo, han pasado cuatro años y no se ha movido absolutamente nada. ¿Qué ha pasado? Que ha empeorado todo. Ahora las, cura, las colas ya no duran una hora, ahora duran dos. Y hoy precisamente el presidente del Cabildo sale que ve factible que el carril Busbao se haga. Vamos a ver. Usted alcalde cuando en el año 2015 los alcaldes de Tenerife nos vimos todos y apostamos por el carril Busbao. Y del año 2015 al 19 se ejecutó el proyecto. Y en el año 19 lo que se tenía que haber hecho era licitarlo. Lo tengo claro, no ha sido una prioridad para el cabildo insular la TF-5. Se ha desplazado las inversiones a otros lados y el norte ha perdido. Y estamos hablando de ya hace 30 años. Y el proyecto está hecho. Y efectivamente, el carril... Reversible no es la solución única, pero colabora, ayuda, va a mitigar el impacto de tráfico que hay ahora. Luego tendremos que favorecer el transporte público, que por cierto es lo que Coalición Canaria ha conseguido, arrancándole al gobierno de España porque les hacemos falta. Que quede claro: nosotros no hemos firmado ningún acuerdo con el SOE, no, no. nosotros hemos hecho un acuerdo con Canarias. Y hemos arrancado al gobierno de España financiación gratuita del transporte público y el tranvía durante un año, igual que el resto de los españolitos. Era inconcebible que en península los trenes fueran gratis y nuestros trenes, que se llaman guaguas y tranvía, tuviéramos que pagar el 50%. Pues con el carril buscado, con el transporte público. Y ahora han dicho, es que no tenemos guaguas, pues cómprela. Es que, es que no tenemos suficientes personas para que... Con, contrate. Pues, con, contrate. El Cabildo tiene un presupuesto de mil millones de euros. El año pasado dejó sin ejecutar 300 millones de euros. Gástatelo. El gobierno de Canarias tiene un presupuesto de 10 mil millones de euros. El año pasado dejó sin ejecutar casi mil millones de euros. Gástatelo. Los dineros públicos no están para estar en los bancos. Están para gastarlo, pero si queremos una isla sostenible, tanto que hablan de eso, queremos una isla descarbonizada, tanto que se habla de eso, señores, fomentemos el transporte público. Hay que comprar 100 guaguas más, comprará. Si no, cada uno comprará su coche, iremos cada uno en nuestro coche y a nuestros hijos y a nuestros nietos dejaremos una isla contaminada, colapsada, llena de coches y el turismo se irá a otro lado. Porque yo no vengo a una isla que salgo de Arona para ir al aeropuerto que está a 15, minutos, a 15 minutos y tardar dos horas. Yo no vengo al puerto y coger el avión en Tenerife Norte que tardo 20 minutos y tardar dos horas. Me voy de aquí a mi país enfadado, caliente, molesto y pensando: yo a esta isla no vuelvo más. Por lo tanto, vamos a ser serios, vamos a no hacer política con lo que tenemos que hacer acciones. Vamos a no vender humo, vamos a dejarnos de hacer fotos en los puentes y vamos a trabajar conjuntamente todos. Yo como alcalde y responsable de mi partido político estoy dispuesto a sentarme para hablar de una mesa de movilidad insular, que es lo que hace falta urgentemente. Y bastante han aguantado, o bastante hemos aguantado, porque esas colas al final... Nos las tenemos que tragar todos. Pues que vea el trabajo que hemos hecho durante estos cuatro años, que compruebe la realidad social, económica, turística y comercial que el municipio tiene, que examine con lupa la situación educativa, cultural, juvenil y deportiva que hay, que creo que es una apuesta firme por la formación, educación, y tener un pueblo con una juventud sana para mí esa es la prioridad. Una calle se falta, importante, pero un joven se le protege, más importante todavía. Y que evalúen, si quieren que estamos en condiciones, que nos aprueben. Si quieren que estamos en condiciones porque hemos hecho un trabajo digno para proseguir nosotros los próximos cuatro años. Nuestro equipo y mi persona estamos a su disposición. Solo es bueno que la democracia tiene. La mayoría vota. Quita y pone. Los alcaldes no nos autoproclamamos. Es la ciudadanía que nos pone. De bueno, bonita. pues eso creo que es un claro ejemplo de que el municipio. con el trabajo de las fuerzas políticas, pero también con la colaboración de la ciudadanía que mantiene su pueblo inmaculado, porque el villero se siente orgulloso de su pueblo. Lo misma, lo protege, lo difunde y lo vende, porque eso es ser villero. De ahí viene la palabra orgullo villero, defender lo tuyo.